Este programa es presentado por Jingo. Darle vida a los años. Servicio para las personas mayores y su entorno. Bienvenidos a Hablemos de Salud, soy el doctor Leonardo Sande, asesor médico de este programa y nuevamente tengo el placer de conducirlo. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra conductora Ana María, que en esta semana no nos puede acompañar. Y comenzamos el programa de hoy respondiendo a sus interrogantes, en este caso vamos a hablar del omega 3. El omega 3 es un ácido graso esencial, poliinsaturado, que cumple importantes funciones en nuestro organismo. Disminuye los niveles de triglicéridos en sangre y previene la formación de placa de ateroma a nivel vascular, por lo cual tiene un claro efecto protector a nivel cardiovascular y cerebrovascular. También cumple funciones en el sistema nervioso, inmunológico y endocrino. Como les mencioné, es un ácido graso esencial que el organismo no lo puede sintetizar, por lo cual es importante consumirlo a través de la alimentación. Se puede obtener del pescado, como atún, salmón, pero también se puede obtener omega 3 del reino vegetal para aquellas personas que optan por una alimentación vegetariana o vegana. Se puede obtener del sésamo, lino, linaza, aceite de coco, canola, algunos frutos secos y si no logran los requerimientos diarios de omega 3 a través de la alimentación, también se pueden consumir suplementos de omega 3. Las jubilaciones por incapacidad laboral son una prestación que brinda BPS y los beneficiarios de esta prestación son los trabajadores de la industria de comercio, los empleados domésticos, el agro y los empleados públicos. Para acceder a la misma, el usuario que tributa para BPS y tiene más de 26 años de edad, tiene que tener mínimo 2 años de aporte para acceder. Y los usuarios con menos de 26 años tienen que tener por lo menos 6 meses para poder acceder a esta prestación. Cuando el trabajador no se encuentra en condiciones de trabajar por motivos de salud, puede acceder a la solicitud de una junta médica en BPS, la cual va a determinar si es pasible de una jubilación por enfermedad. Para la misma puede ser derivado por un servicio de salud en el trabajo, también puede ser el propio trabajador que la pida en BPS o puede pasar que BPS, luego de que el trabajador lleve una certificación prolongada, le realice la junta médica para determinar en qué situación de salud se encuentra. Cuando se realiza la junta médica, lo que se hace en BPS es un baremo, que quiere decir cuantificar las enfermedades que el trabajador tiene. Cuando se llega a un 66% de discapacidad, es que se le otorga la jubilación definitiva. Cuando llega a un 50% de discapacidad, el trabajador puede acceder a lo que se llama un subsidio transitorio por enfermedad, que dura 3 años. Ese subsidio lo que permite es que pasen 3 años, que la enfermedad evolucione, algunas veces a la mejoría, otras veces a la peoría, para luego volver a valorarlo. En esa etapa, el trabajador puede lograr mejorar o reconvertirse, estudiar, capacitarse y formarse para un nuevo tipo de trabajo, el cual puede realizar. Cuando el trabajador que tiene una jubilación transitoria por 3 años, se reconvierte, consigue otro trabajo diferente al trabajo que tenía por el cual fue jubilado, puede continuar cobrando la jubilación y aparte cobra el nuevo trabajo como manera de incentivar la reconversión laboral. En Emergencia 1 estamos para ayudarlo, tanto a las empresas como a sus trabajadores. Pueden contar con nosotros para realizar consultas personalizadas para evacuar dudas sobre estos temas. Los esperamos. En esta época del año, las alergias estacionarias son un problema de salud para varias personas. El doctor Janssef nos habla sobre este tema. En septiembre comienzan las consultas por cuadro de alergia estacionaria derivadas del pasaje del invierno a la primavera. Allí podemos encontrar desde irritación ocular con lagrimeo, secreción nasal, picazón en la garganta, hasta algún cuadro más de cansancio respiratorio. Todas aquellas personas, sobre todo los adultos, que ya han consultado y tienen de alguna prescripción al respecto,
comienzan a utilizarla y deben acudir a su médico tratante. En cambio, a nivel pediátrico es necesario la consulta precoz con el fin de despistar patologías, enfermedades de mayor gravedad y así poder comenzar con un tratamiento individualizado para la alergia correspondiente. Les recomiendo, tanto niños como adultos, ante el inicio de síntomas, consultar de forma precoz a su médico tratante y así realizar un correcto diagnóstico y un tratamiento oportuno. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Emergencia 1 está llevando adelante cursos de estabilización y traslado neonatal y pediátrico destinados a todo el personal de salud. Es importante tener un área en la cual el personal pueda practicar las habilidades clínicas, así como también realizar simulacros en la atención de los pacientes críticos. Posteriormente, tener un sector donde se pueda deliberar sobre las acciones tomadas entre docentes y participantes y poder aprender de los errores cometidos. Es por eso que los invitamos a participar de estos cursos que realizamos en Emergencia 1. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso, hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. Atención a las ofertas increíbles de Galeot. Maletín de seguridad vial, el más completo, aprobado por la ley 19.061. Botiquín de plástico estanco e impermeable. Incluye apósitos estériles, gasas envasadas y sus vendas, guantes de nitrilo, cinta hipoalergénica, bolsa de residuos biológicos, tijera de corte, linterna con luz LED y chalecos reflectantes. Solo en Galeot. Compra a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp. Envíos a todo el país. Residencial La Rochelle. Centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía. Deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Shangri-La, Residencial La Rochelle. 099-75-1800. Anote, 099-75-1800. Desde Médicos Unidos los invitamos a todos los colegas de CASMU a participar del acto de elecciones el próximo jueves 29 de septiembre de 7 a 21 horas. Allí estaremos apoyando al doctor Raúl Rodríguez a la presidencia, junto con todo el staff de Médicos Unidos, en Asilo 3336, y de esta manera continuar la senda de crecimiento de la institución. Aclarar conceptos básicos en odontología. Vamos a hablar de lo que es la endodoncia, lo que comúnmente llamamos tratamiento de conducto. Muchas veces la caries, el proceso carioso, empieza en el esmalte y va avanzando por los canalículos dentinarios hacia lo que es nuestro órgano dentino pulpar, la cámara y los cuernos pulpares. Esto lo que hace, como son microorganismos, producen dentro de la pulpa, que es la parte blanda de nuestro diente, una afección o una infección. Cuando el proceso avanza, lo que tenemos que hacer es sacar ese tejido que está infectado y sañar el diente. Con esto aclaramos que el paciente no pierde la pieza dental. La pieza dental sigue en boca durante muchos años. Lo que hacemos es trabajar la parte interna, ¿sí? Trabajando los cuernos aquí, radiculares, y sacando todo ese material que está infectado
sellando y saneando el diente con otro material. Ese material lo que hace es eliminar ese proceso infeccioso y el diente queda pronta para una futura rehabilitación. Futura rehabilitación que depende qué tan grande haya sido el avance carioso, ¿qué le vamos a poner? Hay veces que con una restauración muy simple el diente ya queda pronto y hay veces que se necesitan, porque se perdió mucha cantidad de tejido dentario, se perdió gran parte de la corona, se necesita sustituir con algún otro material más rígido que pueda cumplir la función masticatoria. Pero eso siempre va a depender del caso clínico, de cómo nos haya quedado esa pieza dental. Hay veces que se le colocan pernos, que son pernos intraradiculares. Son pernos que van en las raíces que nos quedaron, dándole más soporte y así poder tener una retención para una futura corona. De esta manera el diente sigue en boca durante muchos años, estéticamente y sobre todo funcionalmente correcto, sin inflamación, sin dolor y pudiendo cumplir todas sus funciones. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. ¿Cuáles son las indicaciones y los beneficios del uso de insulinas rápidas en pacientes con diabetes? Sobre este tema nos informa la doctora Natalia Miranda. Las insulinas rápidas son fundamentales para dos aspectos en particular. O realizar un control de un valor excesivamente alto, ¿sí?, que se llama un bolo de corrección, y para manejar los momentos de las comidas de la persona con diabetes. ¿Cuáles son los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de aplicar una insulina rápida? Primero que nada, que no todas son tan rápidas. Por un lado está la insulina cristalina, que es una insulina rápida más convencional, más seguramente antigua, y muchos de ustedes la deben conocer perfectamente. Hay, sin embargo, insulinas rápidas más modernas, que son análogos de insulina, ya no son insulinas humanas, que tienen varias ventajas para la persona que las utiliza, como ser más rápidas que la insulina cristalina y además tener un tiempo de acción menor en el tiempo, lo cual la hace más segura. Cuando uno va a aplicar insulina rápida en el momento previo a una comida, hay varios factores que debemos tener en cuenta para determinar qué concentración, qué cantidad de unidades de insulina aplicar a la persona con diabetes. Veamos, por ejemplo, una de las insulinas rápidas. Nombramos a la cristalina y hay análogos rápidos, como NovoRapid, en este caso, que también como análogo es un análogo seguro, que viene también en una presentación muy amigable de lapicero descartable. También sabemos que existen otros análogos rápidos en nuestro mercado, como Apidra o Humalog, igualmente efectivos. Y volvamos a los requerimientos para determinar la cantidad de unidades a administrar. Debemos conocer cómo está la persona con diabetes antes de comer, es decir, cuál es el valor de glucosa del que partimos. Punto número 2, debemos saber a qué valor queremos llevar a nuestro paciente después de comer. Punto número 3, ¿cuántos carbohidratos hay en el plato de la persona que va a comer? Punto número 4, ¿cuál es el ratio? Es decir, una unidad de insulina, ¿cuántos gramos de carbohidrato es capaz de manejar? Número 5, ¿cuál es mi sensibilidad si tengo diabetes? Esto quiere decir, ¿cuántos miligramos por decilitro de glucosa me baja a mí una unidad de insulina? Y otro punto fundamental para tener en cuenta un bolo y que este sea eficaz en el control de la glucosa luego de una comida es la temporalidad del bolo de insulina que vamos a administrar. ¿A qué me refiero con temporalidad? Si bien estamos hablando de insulinas rápidas y de análogos rápidos que son aún más rápidos que la insulina cristalina, no es tan rápido como la glucosa. Siempre la glucosa va a ascender más rápido en sangre, por eso tenemos que darle una ventaja a la insulina y administrarla al menos 15 minutos antes. Esto es la temporalidad. Si nosotros calculamos muy bien todos los demás aspectos, pero no manejamos la temporalidad del bolo, será muy difícil lograr, o casi imposible, un buen control después de las comidas. Como se darán cuenta, todos estos datos complejos son datos que se hablan y se analizan en conjunto con la persona con diabetes en el equipo
de diabetología, que no solo incluye al médico, sino también al nutricionista, que nos va a acompañar en el aprendizaje del conteo de hidratos de carbono. Nosotros que vamos a hacer cálculos de cuál es la sensibilidad y el ratio de la persona que tiene diabetes, los cuales además pueden cambiar a través del día y a través del tiempo en cada persona. Es decir, requiere un trabajo en equipo, donde la educación diabetológica continúa, como siempre sabemos, siendo un pilar fundamental. Cuando uno habla de gastritis en sí mismo, habla de una inflamación, habla de un proceso inflamatorio. Pero la gastritis también tiene otras maneras de entenderse. Es los síntomas que los pacientes nos refieren y que nos orientan a lo que es el tubo digestivo alto. A veces se mezclan las cosas en lo que hace a la gastritis. Mezclamos el reflujo, mezclamos lo que es a nivel del estómago, y a veces es difícil entender para poder dar un correcto tratamiento. Lo que les quiero recordar son dos o tres cosas. Uno, muy importante, es lo que nosotros llamamos los síntomas de alarma. No es lo mismo un dolor luego de un disgusto o una molestia luego de un disgusto en el estómago que si hay anemia, si hay sangrado, si hay vómitos, si hay pérdida de peso. Si hay esos síntomas, uno, bueno, tiene que estar más alerta, tiene que consultar a su médico y demás. Siempre el gastroenterólogo los va a apoyar, siempre el gastroenterólogo les va a dar una dieta que a todos nos importa mucho, conocer qué podemos comer y qué no podemos comer. Pero tenemos que saber que en lo que hace a este tipo de molestias o este tipo de síntomas, a veces la dieta juega un rol, pero también juega un rol determinadas medicaciones, y por eso es importante consultar con el gastroenterólogo, porque la realidad es que son esas medicaciones las que realmente van a ayudarnos a salir de ese trance. Después, en cuanto a la parte dietética, hay, como siempre, elementos, todo lo que son los irritantes, el tomate, el chocolate, el alcohol, el cigarro, siempre apoyados en las nutricionistas que tanto nos ayudan y tanto nos gusta trabajar en conjunto para poder hacer dietas correctas y bien dedicadas a los pacientes. Pero recuerden, sí, que una cosa son las molestias y otra cosa es cuando hay un dolor muy fuerte o cuando hay, lo que le decía, los síntomas de alarma. Ahí consulten precozmente. Muy importante en lo que respecta a la medicación, no automedicarse. Cuando uno tiene sintomatología que requiere medicación, a veces es muy común que un amigo, un primo, un tío nos diga tomar determinada medicación. Es importante consultar al profesional, consultar al gastroenterólogo para que nos dé la mejor medicación para cada uno de nosotros en el caso que nos corresponde. No todas las enfermedades son iguales. Es importante hacer la salvedad que a veces, hasta que logramos la consulta, sí existe medicación, lo que todos conocen, los antiácidos. A veces cuando uno tiene un reflujo después de una ingesta copiosa, que tuvimos una cena, etcétera, bueno, podemos, sí, tomar un antiácido, hacer algunos cambios dietéticos como los que mencionábamos y hacer la consulta precoz con el gastroenterólogo. En Emergencia 1 contamos con los servicios de salud en el trabajo, que brindan asesoramiento a las empresas con más de 50 empleados, no solo para cumplir con la normativa, sino también para mejorar el entorno laboral. Estamos dispuestos a realizar consultas personalizadas para brindarle asesoramiento sobre estos temas. Muchas gracias. El pack de la calza más la faja ancha de Neotex son excelentes para perder peso durante las caminatas o el ejercicio físico. Son prendas de poliéster y neopreno que tienen la particularidad de mantener el sudor sin permitir que el mismo salga al exterior, logrando así reducir centímetros rápidamente. Se lavan muy fácilmente y no toman olor, ya que estas prendas no contienen algodón. Solicítelas a través del 092-133-700 o en nuestra web de www.galiot.uy. Residencial La Rochelle, centro dedicado desde hace 15 años al cuidado y recuperación de los adultos mayores. Tenemos habitaciones confortables, iluminadas y equipadas con aire acondicionado, con todas las medidas de seguridad para evitar caídas y accidentes. Diseñadas especialmente pensando en su comodidad en un entorno único y familiar, rodeado de naturaleza que hace placentera su estadía.
deje el cuidado de sus seres queridos en nuestras manos. Su bienestar es su tranquilidad. En Shangri-La, Residencial La Rochelle. 099-75-18-00. Anote, 099-75-18-00. Hoy vamos a hablar de los tan conocidos productos Plex. Quizás no todos conocen cuál es su uso adecuado. Estos productos están realizados y desarrollados en el mercado cada vez más para brindar a la fibra fuerza y estabilidad. Cuando nosotros realizamos un procedimiento de decoloración en el cabello, se rompen los puentes de disulfuro y lo que hacen es quitarle al mismo su elasticidad. Para eso, hoy en día tenemos dichos productos para acompañar en este proceso y cuidar nuestro cabello de una mejor manera. Estos productos no funcionan como acondicionadores, mascarillas y productos para aportar brillo a nuestra fibra, pero sí para cuidarlo en el proceso químico. Es importante tener en cuenta que al momento de realizar dichos procesos químicos, la fibra debe presentar al menos un grado mínimo de elasticidad. Si esta no cuenta con eso, no hay producto Plex que pueda salvar la fibra capilar. Entonces, es muy importante realizar el diagnóstico previo para salvar el cabello de roturas, quiebres y resequedad. Y como siempre, estoy a las órdenes para realizar cualquier diagnóstico, evacuar sus dudas, consultas y mantener su cabello con brillo, suavidad y elasticidad. Nuevamente recibimos a la doctora Ivani Palomeni. Hoy nos explica la importancia de la ecografía morfoestructural. Hoy quería hablarles de la ecografía morfoestructural, que es la ecografía que realizamos entre la semana 20 y la 24. A veces esta ecografía la corremos un poquito antes cuando tenemos algún elemento de riesgo o algo que nos dio fuera de lo normal en la ecografía de primer trimestre. Podemos hacerlo entre la semana 16 y 18. ¿Por qué la hacemos a partir de la semana 20 con un poco más de exactitud? Porque hay elementos del sistema nervioso central adentro de la cabecita de tu bebé que no están del todo formados. Entonces, si no los vemos, no sabemos si es porque no están correctamente formados o porque todavía no están formados adecuadamente y entonces debemos repetir el examen. En esta ecografía, entre la semana 20 y las 24, vamos a volver a hacer un recorrido anatómico, pero muchísimo más detallado, que nos va a permitir ver tanto que todas las estructuras intracranianas están correctamente formadas, va todo un seguimiento detallado de todas las estructuras que están adentro de la cabecita de tu bebé, siguiendo por el cuello, el tórax, ver que el corazón que esté bien formado es una de las cosas más importantes, es una de las cosas que se ha incluido ya hace años, pero de las más nuevas que se ha incluido como obligatorias dentro de la ISWOG, que es una de las instituciones que más reglamenta la calidad de la asistencia a nivel de la ecografía, a nivel prenatal. Tenemos unas guías para la valoración del corazón que son muy claras, que son los planos de Jagger, que se llaman, y que nos permiten valorar el corazón de forma estructural, de forma muy, muy clara. Y si vemos algo que no nos parece que está dentro de lo normal, podemos pedirle a un cardiólogo que haga una valoración más exhaustiva. Lo importante acá es mejorar las tasas de diagnóstico de cardiopatías congénitas, que en el Uruguay son bajas. Más allá de eso, vamos a seguir haciendo una evaluación de la anatomía fetal, tanto a nivel del abdomen, de la pelvis, por supuesto ver los genitales de tu bebé, que a partir de las 15 semanas podemos ver si son femeninos o masculinos, pero que en esta ecografía los vamos a ver sin ningún lugar a dudas, y asegurarnos que este bebé tiene todas sus manitos, sus deditos y los pies también, que tengan una posición correcta en cuanto a la pierna para saber que no tienen ninguna desviación ni interna ni externa. Esta ecografía nos va a permitir establecer que este embarazo evoluciona favorablemente. Vamos a realizar también una medición del cuello por vía transvaginal, que es importantísima para realizar una determinación del riesgo de parto prematuro.
¿Por qué? Porque podemos hacer cosas para disminuir ese riesgo de parto prematuro, que es súper fácil, es administrar progesterona y eso disminuye el riesgo, está comprobado, el riesgo de parto prematuro antes de la semana 34. Eso disminuye un montón un riesgo para tu bebé, que es el parto prematuro, con todas las asociaciones que la prematurez conllevan, riesgos que no queremos y que podemos evitar. La valoración morfoestructural debe culminar con la medición del cuello del útero. ¿Por qué? Porque es importantísimo para poder prevenir el riesgo de parto prematuro. Hay intervenciones muy sencillas como la administración de progesterona que disminuyen de forma importante el riesgo de parto prematuro y todos los riesgos que conlleva un parto prematuro para tu bebé. Entonces, es importante culminar con una medición transvaginal del cuello uterino. Como siempre, quedo a las órdenes por cualquier duda y consulta y les recuerdo que estamos acá para tratar de que este embarazo sea el mejor para ti y para tu bebé. Realmente es un placer presentar al doctor Ignacio Aramendi, que nos explica cómo se realiza la asistencia de un paciente quemado grave en un centro de referencia como es el Centro Nacional del Quemado. El Centro Nacional de Quemados es una institución que tiene ya más de 25 años, fundada en el año 1995 como un arreglo entre lo que es el Ministerio de Salud Pública y la Facultad de Medicina, la Universidad de la República. En la asistencia de los pacientes quemados participan, por lo tanto, médicos docentes de las diferentes cátedras que trabajan en la asistencia al quemado, en particular la cátedra de cirugía plástica y de medicina intensiva. Yo soy médico intensivista y soy responsable del funcionamiento del CTI del Centro Nacional de Quemados. A través del Fondo Nacional de Recursos, que como ustedes saben es una institución que financia técnicas médicas complejas, y es un centro de medicina altamente especializada que hace referencia en particular a centros que necesitan, por la tipo de población y el tipo de patologías, una alta especialización tanto desde el punto de vista tecnológico, técnico, como desde el punto de vista de la formación profesional y los recursos humanos. En este centro se tratan pacientes grandes quemados y bueno, tenemos que definir lo que es un paciente gran quemado. El paciente gran quemado es aquel que tiene quemaduras que son producidas, es un tipo de daño de los tejidos, que puede ser de la piel u órganos internos, un tipo de lesión que se producen por diferentes agentes, tanto físicos como químicos, y que esta quemadura a veces es de tal extensión y tal profundidad que deja de ser un fenómeno inflamatorio local, como cuando uno se quema la mano con agua caliente, donde genera rubor, dolor, calor. Y este fenómeno inflamatorio, cuando el paciente tiene una extensión quemada muy extensa o mucha profundidad, se pasa a ser un fenómeno sistémico en el cual hay un tipo de lesión en el cual el fenómeno inflamatorio sobrepasa lo local y pasa a ser un fenómeno sistémico en el cual hay alteración de la función de diferentes órganos y tejidos, como el cardiovascular, el respiratorio, el renal. Y entonces estos pacientes necesitan un tratamiento intensivo que es un tratamiento que es en el cual participan muchas especialidades, tanto médicas como no médicas, enfermería especializada, cirujanos especializados en quemaduras, particularmente los cirujanos plásticos, y médicos formados en la asistencia al paciente grave, que somos los intensivistas. También participan psicología médica, psiquiatría, anestesiología, fisioterapia, y la participación de enfermería es fundamental, que son aquellos compañeros que están prácticamente las 24 horas del día con estos pacientes y que son quienes muchas veces conocen mejor sus demandas, tanto de los propios pacientes como de las familias. Y ellos son una piedra fundamental en el abordaje del paciente quemado grave. Entonces, bueno, el tratamiento, como les decía, es multidisciplinario, pero bueno, también es importante recalcar que en el proceso asistencial que hace referencia al manejo del paciente quemado, el último eslabón es lo que se hace en el Centro Nacional de Quemados. Hay una serie de eslabones que suceden durante el proceso que es importante que la población general los conozca, con el objetivo de disminuir el daño y también de evitarlo.
para el manejo global del paciente con trauma por quemaduras, hay que conocer en forma adecuada la epidemiología. Nosotros en nuestro país tenemos algunos datos en relación a cuánto se quema los pacientes y cómo se queman. También es fundamental lo que es la prevención de la quemadura, conocer en detalle la fisiopatología, cuál es la biomecánica, por lo cual los diferentes agentes, tanto químicos como físicos, generan daño, conocer en forma clara el tratamiento y después la rehabilitación, que es la última fase en la asistencia de los pacientes grandes quemados. Y hemos llegado al final del programa. Se lo dedico a mi familia, especialmente a mi padre, fiel seguidor de Hablemos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Salud.